El Pino. ¿Qué pasó? ¿A dónde vamos? Primeramente vamos a desayunar unas curvitas. Luego vamos a comer algo. Excelente. Oye, se ve chido ahí tu teléfono. Ah, órale. Vámonos. Dale. Este fue el resultado de las curvitas. Creo que quedé muy atrás, ¿no? Es la del Pino. Todos ya estamos en la desayunación. Yo me voy a echar un caldito de pollo, sin pollo. ¿Y tú, Delfino, qué estás comiendo? Se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? A ver, muéstralo, muéstralo, muéstralo. Mazamorra. Mazamorra. Es dulcecito y está muy bueno. No mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. Bueno, bros, toca presentarles la camioneta en la que Ariel viaja. ¿Tú lo vas a arrancar al empujón? Bueno, yo solamente manejo. Va que va. Toda desarmada, acá está el técnico, a ver si la cuadra. Y acá está el bus en el que viaja con toda su familia. Después de encender la Bronco, vamos a ir a Salto de Mortiño. Y vamos, ahí está trabajando un viajero que viaja en bicicleta, que es colombiano, el cual ya hizo toda la ruta de Sudamérica. Vamos a ver la cascada. ¿Cómo la ves, Delfino? ¡Hola! Sí está grande. Y esta es la cascada que tenemos. Son como 100 metros hacia abajo. Quiero que vean por dónde vamos caminando. Es un puente de colores y justamente ahí inicia la cascada. Yeah. Ojalá se alcance a ver que desde aquí está la cascada. Les voy a dejar una foto que tomé con el teléfono aquí y seguimos avanzando en el sendero. Watchen el sendero. Watchen nomás. Un ratito, nada más. Wey, 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 wey. Tienes que hacerle como la cucha. ¿Cómo? Así, mu. ¿Qué tan resbaloso está? Por eso hay que traer gajos en los pies. Yo no traigo gajos, pero traigo callos. Encontramos un columpio y aquí está Júpiter como el niño en 6 de enero. Bros, miren lo que nos encontramos. El restaurante que tienen aquí dentro, cocinan muy muy delicioso. Y solamente nos faltó subirnos a esa cosa de ahí. ¿Qué onda, bros? Acá el cielo está todo nublado.
Pero vean la exclusividad. Ahí está Júpiter. Toda la alberca para él solito. Bros, está bien chido tener una piscina para ti solito. Pues sí, cómo no, si ya está lloviendo, mira. Ya está lloviendo. Pero bueno, acá está. Bueno, bros, venimos a comprar pan y adivinen qué nos encontramos. ¿Cómo se llama? Pangalleta. Pangalleta en Colombia. No la di vuelta ni nada. Amigos, porque él sí le dio la vuelta para maniobrar. Exacto. Amigos, nos acaban de adivinar la carta. Bro, ¿cómo lo hiciste? Simplemente lo único que hice fue esto. Al dar vuelta al mazo y él al darse cuenta. Así que lo que hice más que nada fue esto. Hice así y dije, esta es tu carta. Y él dijo que sí. Y ya, así de fácil. ¿Qué onda, brothers? Pues hoy vamos a hacer una rutita que no sé qué es lo que vamos a visitar, pero ya nos lo marcaron en el mapa. Y nos encontramos aquí con John. Brother, muchísimas gracias por dejarnos quedar aquí en zona container. Bueno, sí, es la zona food container. Nosotros de hace un tiempo para acá definimos unas zonas de camping para apoyo del viajero. Lo llamamos camposal, entonces estamos recibiendo mochileros, bicirrodanteros, moteros y casas rodantes. Excelente. Un par de días que se apoyen aquí en el viaje. A tan solo 2 cuadras, 200 metros, está el Salto del Mortiño, que es una cascada muy importante. Y bueno, van a encontrar una red, ya el compañero les va a mostrar y de lo que va a disfrutar en el sur del Huila. Entonces este es un punto a visitar, acá serán bienvenidos. Es un apoyo gratuito, es lo importante que tienen que saber. Y nada, por acá los esperamos. Va que va, muchísimas gracias, Alex, brother. Con gusto. Bueno, bros, ya estamos en la comezón y esto nos costó 11 mil pesos colombianos. Provechito, Delfino. Gracias. ¿Son tuyos? Señor. Mira, ¿cómo los vendes? De esta ya es a 500 y la otra es normal, la 450, vea. Ya llegamos al Shakira. Estamos bajando el sendero y les vamos a mostrar ya que lleguemos. Llegamos al primer mirador y solamente aquí hay 2 cascadas. Esta parte de Colombia, de por sí todo Colombia está lleno de cascadas, pero aquí hemos visto muchas cascadas solamente en la carretera. Amigos, ya llegamos y aquí están unos vestigios arqueológicos. Les voy a dejar la foto aquí con el teléfono y vamos a ver al mirador. ¿Vamos a volar el dron o qué? Sí, pero... checa, ahora sí tenemos pistas de aterrizaje del lujo. Bueno, bro, nos atrapamos aquí. Delfino nos sacó una foto que se las voy a dejar acá. Y guachen el paisaje. Así que nuestro spot está en ese lugar. Bueno, bro, llegamos al estrecho de Magdalena y se los voy a mostrar. Guachen nomás. Ahora vamos a ir de cerca. Entonces, ahora sí les presento el estrecho de Magdalena. Bueno, bro, ya nos retiramos, pero así se ve la entrada. Bueno, bro, ya vamos de regreso. Había quitado la cámara porque empezó a llover. Y guachen por dónde vamos a bajar. Es todo esto hasta el estrecho que se encuentra allá. Y guachen otro pedazo del río.
¿Qué onda, bros? Venimos por una arepita y por aquí anda el delfín. Pude grabar, pero en el fin nos hizo una lechita de café y pues aquí está, así que vamos a comer.